Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega le cancela la personería jurídica a la Cruz Roja y se la transfiere al MINSA. La Asamblea Nacional canceló este miércoles la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense y ordenó el traspaso de todos sus bienes al Ministerio de Salud. La Cruz Roja es señalada de supuestamente incumplir la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, pero el principal argumento es que violó sus propios principios al asistir a los heridos de las protestas cívicas en el 2018. La cancelación de la personería jurídica de la Cruz Roja Nicaragüense, según los parlamentarios, es porque además no presentaron los estados financieros y el balance contable, ni la declaración fiscal, falta de verificación de la identidad de sus donantes y proveedores de fondos, así como información desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación. La crisis en Nicaragua solo empeora, advierte Paulo Abrao. Veamos el siguiente reporte. El defensor de derechos humanos de origen brasileño Paulo Abrao dejó claro sobre una sofisticación en el esquema represivo que la dictadura de Daniel Ortega ha instalado en Nicaragua. Abrao se refiere a las deportaciones, despojo de nacionalidad, exilio forzado y más recientemente la libertad condicional inmediata impuesta a ciudadanos que no han sido condenados. Abrao conoce de cerca la grave situación que atraviesa Nicaragua desde abril 2018, cuando estallaron protestas ciudadanas. Entonces, en calidad de secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recorrió el país y fue testigo de la violencia. Escuchó testimonios de estudiantes, defensores de derechos humanos, pobladores, madres y ciudadanos víctimas de la represión que Ortega convirtió en el pilar que lo sostiene en el poder. El régimen de Daniel Ortega le anula la carrera profesional a la abogada Yonarqui Martínez. La Corte Suprema de Justicia en Nicaragua declaró nulo el título de abogada y notario pública de Yonarqui Martínez, pese a que dicho título lo obtuvo por sus 5 años de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. La Corte Suprema de Justicia únicamente tiene la función de otorgar la licencia de abogada y carnet, pero no de calificar la nulidad, ya que Martínez se ganó el título estudiando la carrera de Derecho en una universidad. Se sanciona a la licenciada Yonarqui de Los Ángeles Martínez García con suspensión definitiva del ejercicio de la profesión de abogado y notario público a partir de la notificación de la presente sentencia. Se lee en la circular contra la defensora de derechos humanos y de presos políticos que vive en el exilio porque su profesión la convirtió en un blanco más de la dictadura. La redesignación de estatus de protección temporal que beneficia a los pinoleros que han llegado a Estados Unidos desde 1997 a la fecha fue lo que pidió un grupo de exiliados y la diáspora de Estados Unidos. Tamari Rostrán, coordinadora de la diáspora, dijo a Darío Noticias que los ciudadanos residentes y personas que se beneficiarían del TPS pueden llamar para que se vea movilización ciudadana en Estados Unidos. Por ejemplo, si usted vive en Estados Unidos, puede llamar al número que aparece en pantalla y pedir el TPS para los nicaragüenses. Femicidios imparables. Otra mujer fue asesinada en el Caribe Norte nicaragüense. De varias puñaladas murió la señora Luz Marina Benavides, de 60 años, las cuales fueron propinadas por Santos Medina. Se desconoce si tenía una relación sentimental, pero la señora era madre de 3 hijos y uno de ellos es una niña con capacidades especiales. El crimen ocurrió en Ciuna en medio de una discusión. En lo que va del año 2023, 38 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista, informó la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @ Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos en Twitter como @ Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.